científica y humanística de primer nivel, basada en los valores morales, cristianos, cívicos y patrióticos. A través de los años, esta casa de estudios ha tenido diversas denominaciones. Colegio Nacional Mixto, Colegio Nacional de Varones, la Gran Unidad Escolar, el Centro Base de 05, el Colegio Nacional, Institución Educativa, y a partir del año 2015 se vuelve Institución Educativa de Jornada Escolar Completa, José Gávez Barrechea, hasta la fecha, encabezada por el Magister Tiene de Llamar la Chicana. Damas y caballeros, es la institución que más orgullo ha traído a la orgullo en el año 2022. El José Gálvez Barrechea son campeón nacionales en los Juegos Escolares Florales en el área de escultura. Finalistas de la ONEM, de la Olimpiada Nacional de Matemática, en la fase nacional en el 2016. Campeones nacionales con medalla de plata en el año 2019. Finalistas del CONAMAD, concurso nacional de matemática, en el 2015 y 2016. Campeón provincial en los Juegos Deportivos Escolares 2016 en la categoría de atletismo. Campeón provincial, señoras y señores, en el FENCID, en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología del año 2015. Esta prestigiosa institución educativa cuenta con círculos académicos de estudios para la preparación de los jóvenes estudiantes ingresantes al COAR, el Colegio de Alto Rendimiento. Organizadores del primer concurso Fidelos Spelling Bee. Ganadores de la UNEM en la etapa provincial en todos los niveles en el 2019
y en el 2020. Segundos en los concursos regionales de inglés. Ganadores provinciales de canto en inglés. Ganadores de los desfiles provinciales y distritales del año 2019. Ganadores provinciales en declamación. Ganadores regionales de canto en inglés. Ganadores en el séptimo concurso provincial de lectura literaria. Y así, señoras y señores, una serie de logros. Ganadores en el concurso provincial Arroya Sabe en el año 2019. Medalla de bronce a nivel nacional en la UNED en el año 2021. Campeones en los Juegos Florales del año 2022 en escultura en la categoría C. Campeones en los Juegos Florales 2022 en baile urbano categoría C. Campeones de los Juegos Florales 2022 en fotografía categoría C. Campeones en los Juegos Florales 2022 en teatro categoría C. Campeones en los Juegos Florales 2022 en danza tradicional categoría C. Campeones provinciales en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en la disciplina de futsal y voleibol en la categoría B. Campeones provinciales en el ajedrez categorías B y C. Primeros puestos en el 14º concurso de comprensión lectora Jesucristo y los valores 2022 en etapa provincial. Campeones distritales en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la disciplina de fútbol categoría C. Ganadores provinciales en el concurso de escoltas en el distrito de Morococha. Primeros puestos en el 4º concurso estudiantil de declamación provincial 2022 organizado por la UGEL de Yauli La Oroya. Campeones nacionales en la Olimpiada Nacional de Matemática UNEM, obteniendo la medalla de plata en el nivel 1, medalla de plata en el nivel 2 y medalla de oro en el nivel 3, obteniendo 3 medallas a nivel nacional. Finalistas en la segunda Olimpiada de Matemática de Lógica a nivel nacional. Tercer puesto regional en el torneo regional estudiantil de debate 2022 organizado por la Dirección Regional de Educación Civil. Estudiantes ingresantes a las diferentes universidades, como son la Universidad Pontificia Católica del Perú, a la Universidad Nacional de San Marcos y a la Universidad Nacional de Ingeniería. Señoras y señores, en la pista de desfile, la escolta de honor de la institución educativa José Gálvez Barnechea. Es el cariño de los padres de familia, de los alumnos de esta prestigiosa casa de estudios. Es el reconocimiento de nuestras autoridades, de todo el pueblo de Oroya, que le dice gracias, jóvenes estudiantes, por traer 3 medallas para la gloria en la etapa nacional, en el más importante concurso de matemática, la UNED. Lo que demuestra la calidad, la preparación, la dedicación de los maestros, el aporte, el apoyo de los padres de familia y, como no, el sacrificio de cada uno de los jóvenes estudiantes. Hoy la Oroya le dice gracias, José Gálvez. Hoy la Oroya se siente orgullosa por cada uno de los logros y que mejor en este 116 aniversario de la creación de la provincia, con sus colores característicos, el rojo y blanco, color que identifica al José Gálvez Barnechea, a la otrora gran unidad escolar, que el día de hoy saluda a la provincia de Yauli La Oroya en este 116 aniversario. Este es el resultado del trabajo del trinomio perfecto de la educación. Maestros, padres de familia y los alumnos, señoras y señores. La Oroya se siente orgullosa de los jóvenes estudiantes
de esta prestigiosa casa de estudios. Desde Santa Rosa de Sado para demostrar que los colegios de los distritos también tienen una importante preparación para dejar muy en alto el nombre de nuestra provincia y de la región Curí. Barrechea, ubicada en el Distrito Metropolitano de Santa Rosa de Ixaco, fue creada el 28 de febrero de 1957. Es la primera institución educativa liderada por maestros de carrera, reconocidos por su amplia trayectoria, quienes vienen apostando por una educación científica y humanística de primer nivel, basada en los valores morales cristianos, cívicos y patrióticos. Señoras y señores, recibamos con el aplauso correspondiente y el reconocimiento en la etapa provincial. Ganadores,
señoras y señores, el concurso provincial de lecturas literarias, de canto y de coreografía, de teatro, de ajedrez y de diferentes disciplinas, el día de hoy muestra con orgullo a la población de La Olla. Es el colegio que más éxitos ha cosechado en 2022. Es el colegio que está creciendo y que seguirá creciendo en los próximos años. Aquí está el bosque de Guerrúñez, testimonios de los triunfos que han logrado en el presente año, en el año 2022. El alcalde del municipio escolar acompañado de su consejo estudiantil. Muchas felicidades. Vamos a pedir a los padres que no invadan la fiesta de vida, por favor. A serenar con los jóvenes, a los niños. Vamos a pedirles que dejen el espacio para que los chicos, para que las señoritas puedan hacer su emplazamiento respectivo. Señoras y señores. Del distrito de Santa Rosa de Isaco. Vamos a despedir
aplaudir, señoras y señores, con el aplauso correspondiente al José Gálvez Barnechea. Gracias, jóvenes estudiantes, éxitos en la siguiente etapa que les toca ahora asumir, que es la etapa universitaria. Estoy seguro que emigrarán a otras ciudades para poder concretar su sueño de ser profesionales. Pero estamos más seguros aún que retornarán para poder trabajar por el bienestar de nuestra ciudad metalúrgica, de nuestra provincia, del distrito de Santa Rosa de Sato. Despidamos con el aplauso al José Gálvez Barnechea. Gracias, jóvenes estudiantes. Buenas, babies. Gracias, maestros. Señoras y señores, es una alegría para poder compartir en esta importante